Muy buenas tardes, estas son las noticias más importantes. La portada del Universal de Cartagena, miércoles 22 de noviembre de 2023. Empresarios y Petro exploran gran acuerdo. La reunión ayer entre el presidente Gustavo Petro y los principales empresarios de Colombia definió los ejes para próximos encuentros. Colombia muy superior. Con gol de Rafael Santos Borré, de tiro penal al minuto 11, Colombia le ganó anoche a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción y sumó su segundo triunfo al hilo en la eliminatoria mundial de 2026. La tricolor fue claro dominador y mereció ganar por más goles. Resultados de la jornada de las eliminatorias al mundial. Colombia-Paraguay 1-0, Ecuador le ganó a Chile 1-0, 3-0 le ganó Uruguay a Bolivia. Brasil perdió contra Argentina 1-0 y Perú y Venezuela empataron 1-1. Cerrajo Daú en resultados de Cartagena, ¿cómo vamos? En el Hotel Intercontinental de Cartagena se presentaron los nuevos resultados de las encuestas de Percepción Ciudadana 2023 EPC. La administración de William Daú cierra dejando un nivel de pesimismo mayor al de hace 4 años. Cartagena, se restableció servicio de agua potable. En la mañana de ayer concluyó exitosamente la reparación de una tubería de impulsión de agua potable al tanque Colinas, que colapsó debido a un accidente de un contratista de Afinia, informó Aguas de Cartagena. Anoche el suministro estaba restablecido en todos los barrios afectados. Economía, CCC habla del posible cambio de tarifas. La Cámara de Comercio de Cartagena se refirió al proyecto de decreto que adelanta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para modificar la estructura tarifaria del registro mercantil. Aseguró que la implementación de la propuesta puede traer afectaciones. Contra las violencias de género. Ayer, en un conmovedor acto, se firmó un pacto para luchar contra las violencias de género y la trata de personas, una iniciativa liderada por El Universal y el proyecto Integra de USAID. Arrancan arreglos en la Ruta 90. Luego de más de 2 años de preocupación ciudadana e incluso tragedias viales en la Ruta 90, finalmente se iniciaron los arreglos de esta carretera por parte de la Alcaldía de Cartagena.